bendiga, en esta ocasión me gustaría compartir un pequeño mensaje titulado La gente que me agrada. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con los necios, será quebrantado. Así nos dice Proverbios 13:20. Escoger la gente que nos rodea cuando hacemos la obra de Dios es determinante. Esta elección puede catapultarnos o sepultarnos. Dicen los expertos en la materia de liderazgo que todo se levanta o se derrumba en torno al liderazgo. En este sentido, el consejo bíblico cobra más fuerza. Asociarnos con las personas correctas puede parecer de vida o muerte, de vencer o perder, de levantarse o de ser quebrantado. Alguien dijo, tú te conviertes en aquellos con quienes tú pasas mucho tiempo. Y añadió, si quieres triunfar, no estés en compañía de aquellos que no van a ningún lado en la vida. Los consejos divinos al respecto abundan en la Biblia, y hacer oído sordo de esta advertencia puede ser fatal. Cuídate de las malas asociaciones, dijo Pablo, que corrompen las buenas costumbres. Así describió el poeta la gente con las que prefería asociarse. Y yo también me sumo a su preferencia. Me agrada la gente que vibra y que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, sino que sabe lo que tiene que hacer y lo hace en menos tiempo de lo esperado. Me agrada la gente con capacidad para medir las consecuencias, la gente que no deja las soluciones al azar. Me agrada la gente que trabaja para lograr buenos resultados. Me agrada la gente que sabe la importancia de la alegría. Me agrada la gente que piensa en los trabajos en equipo, ya que producen más que los caóticos esfuerzos individuales. Me agradan aquellos estrictos con su propia gente y consigo mismo, pero que no pierden de vista que somos seres humanos y que nos podemos equivocar. Me agrada la gente de criterio y la que al aceptar sus errores se esfuerza por no volverlos a cometer. Me agrada la gente fieles y persistentes, que no desfallecen cuando de alcanzar sus objetivos se trata. Con gente como esta me comprometo a todo, así no reciba ninguna retribución, ya que con ser parte de este maravilloso equipo me sentiría más que satisfecho. También yo apuesto por este equipo y me uno a estas personas sabias. También yo me comprometo a todo por el reino de Dios. Esta es la clase de gente que me agrada. ¿Y tú? ¿Con quién te juntas? Dios te bendiga.